Ahí vamos, 55. Recuerden que soy del 68. 55 añotes, muy contento, muy pleno. Me han preguntado, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Pleno. Muy agradecido con la vida, con Dios, soy católico. Muy agradecido con mi esposa, con Mayrín, con mis hijos, que ya volaron. Con mi carrera, que me sigan hablando, que sigue estando vigente. En fin, no tengo más que muchas cosas que agradecer. Que me sigan, mira, tomando en cuenta, coño, me voy a preocupar el día que ya ni una lámpara ni un micrófono haya, el día que no me pidan una foto, en fin, muy agradecido. ¿Cómo te sientes por todo el cariño que las señoras te tienen? Porque eres el sex symbol de muchas damas. Y de abuelitas, de repente me dices, ay, me dicen, eres fan de mi abuelita, le mandas un video, puta, ¿cómo no? ¿Pero claro que sí. ¿Sex symbol? No. Nunca, no, ni en mi época aquí sabrosa, no. No, y acuérdense que salía acá todo, papá. Ahí están los videos, pueden echarse en YouTube, ahí métase. Pero no. Nunca, ¿sabes qué? Yo creo que por eso, es que no sé, a lo mejor voy a decir algo que no debería, pero chingueso, pero lo voy a decir. No te la tienes que creer. Yo creo que si tú vas por la vida pensando que eres un símbolo sensual, adiós. Patinas gacho y entonces ya dice, y más hasta para las mujeres ya no son atractivos, porque entonces dice, puta, este se ve más al espejo que yo. Entonces para una mujer ya no es atractivo un hombre así, y viceversa también, la que tiene que ser. No digo con esto de que el hombre no tiene que ser coqueto, claro que sí que tiene que ser, y la mujer también tiene que ser coqueta, pero no coqueto que es sinónimo de golfo, no, eso es otra cosa, o de vago, no, la coquetería es esta parte bonita que todos tenemos que tener, y eso gusta mucho a la gente y a tu pareja. Oye, pero ¿podrías estar en OnlyFans? Ay, mi amor, pero no, respeto esas plataformas y respeto también a mis compañeros que están metiendo un buen de lana con eso, padrísimo que puedas capitalizarlo, pero no, cada quien, yo no critico, no juzgo, pero no, encuerado, puedo salir en Babydor y en tanga, dilo dental, no, exacto, o puedo salir bien, nada más con un moño aquí, ¿no? El moño va abajo. El moño, ay, en el pez, sí. ¡Ay, en el pescuezo, Dios! Dame, ya no me piquen. No, pero no soy. Ay, mira, yo me acuerdo, es que hay sangre para todo. No, vuelvo a lo mismo, no critico ni juzgo, yo respeto todo. Pero me acuerdo cuando Alexis Ayala y Sergio Mayer, recordarán que además fue un exitazazazo solo para mujeres. Obviamente, las dos temporadas, porque hicieron dos. Las dos me invitaron y me decían, ya, pues me llevo con ellos de toda la vida. Órale, le digo, no, te pagamos tanto, no, muchas gracias. Tú puedes hacer solo para maduras, ¿no? Pues, no, pero no. Solo para chiquilucas. No, imagínate, no puedo. También nosotras No, ver. Pero mejor me gustaría, pero de otra forma. No salir ahí antes 3,000.